Bienvenidos. Pero bueno, les decía que nosotros, el espacio surge a partir de nuestras propias preguntas, que son más que preguntas epistémicas de hacernos las grandes elaboraciones teóricas, tienen que ver con preguntas que nos surgen a partir de la práctica. Y que un poco también eso es lo que queremos transmitir con el espacio, que son preguntas que están al ras de la clínica y que si bien el espacio, el taller se llama Inicios de los Tratamientos en Psicoanálisis, nos parece fundamental jugar con estas dos cuestiones. Por un lado, que uno, más allá de la, y lo digo entre comillas, la experiencia que tenga como analista, los años que vaya, que lleve practicando el psicoanálisis, en un punto ante lo que se encuentra cuando recibe un paciente, siempre se está iniciando. Aunque tenga 20, 30, 1000 años de practicar el psicoanálisis, en cada encuentro uno siempre se está iniciando. Esto es una orientación bien freudiana, lo han leído en Freud, los que leyeron a Freud, que la idea de Freud es dejar todo el saber que uno tiene a un costado, cuando uno escucha a un paciente, para poder escuchar, hay que dejar ese saber a un costado, si no uno está obturado de poder escuchar. Entonces nos parece interesante poder repensar la idea de los inicios de los tratamientos en psicoanálisis con esta perspectiva, que uno siempre se está preguntando. Y una de las preguntas que nosotros nos fuimos haciendo como trampolín para pensar nuestro quehacer es, ¿qué hace? ¿De qué se trata de que algo sea una práctica, sea psicoanalítica y no otra cosa? ¿Qué es lo que hace la diferencia a la práctica psicoanalítica? ¿De qué, y anudado a esto, de qué se trata una posición propiamente analítica desde el inicio? ¿Qué sería? ¿Qué sería eso? Y por otro lado, también entendemos que hacernos estas preguntas nos lleva y lleva articulada la idea de pensar el fin de un análisis, que pensar los inicios de un tratamiento psicoanalítico no es sin tener en el horizonte una determinada idea de fin de análisis. Lo sepa, si decimos esto, lo sepa el analista o no lo sepa, pero hay siempre desde el inicio una idea que uno se formó, que uno construyó, que uno sostiene sobre el fin de análisis. Entonces, estos interrogantes, que son, se dan cuenta que no son, no nos preguntamos por el estatuto del nudo ni del S1, ¿no? Sino que son, no es que esté mal esas preguntas, son otro tipo de preguntas. Pero ese tipo de preguntas se dan cuenta que están al ras de la experiencia clínica. Esas preguntas son las que nos dispararon a juntarnos para investigar. Con esto les quiero decir que en este taller no vamos a dar las respuestas de una investigación, la elaboración ya terminada de una investigación, sino que es más bien ir haciendo esa investigación. Lo pensamos así, como tanto el seminario que dimos el año pasado, como este espacio de taller, no para dar una elaboración cerrada, un saber ya concluido, sino para poder transmitir lo que vamos pensando, lo que vamos trabajando, lo que seguimos tratando de pensar. Fundamentalmente porque pensamos que es fundamental estar siempre pensando sobre esto, no darlo como algo que es de los inicios de la práctica, de quien se inicia en la práctica psicoanalítica. Insisto en esto porque me parece fundamental, uno siempre, en un punto, uno siempre se está iniciando. Porque siempre encontrarse con lo real lleva a tener que inventar cada vez. No, nadie, como me gusta decir a mí, nadie tiene la vaca atada con eso, ¿no? Siempre uno tiene que arreglárselas. Acá hay una pregunta en el chat. Alma. Sí, si querés las vamos anotando nosotras. Sí. Dale. Ok, las podemos ir anotando y vamos. Sí, las vamos a retomamos. Bueno, si ven que nos vamos de tema, las volvemos a tomar. Ya tenemos las preguntas para abrir el diálogo, Bárbara. Con este preámbulo de los interrogantes que nos fuimos haciendo, también nos fuimos dando determinadas respuestas de la mano de Lacan. Una de las respuestas que nos gusta por pensar, lo que nos da letra para seguir elaborando al respecto, es lo que dice Lacan
en Psicoanálisis y Medicina, un texto de 1966. O sea, no es un texto ni del inicio de la enseñanza de Lacan ni del final, es un texto bastante intermedio, ¿no? Que ahí Lacan lo que va a ubicar es que, dice así, se los digo como dice él, es en el registro del modo de respuesta a la demanda que hallamos la supervivencia de una posición propiamente analítica. Vuelvo a decirla, porque a veces con Lacan, con ese modo particular que tienen los que no están tan cercanos a la lectura de Lacan, ese modo particular parece que es algo que es incomprensible, pero dice, en el modo de respuesta a la demanda, ya sabemos, no lo que se pide, sino lo que se articula en significantes, en el modo de respuesta a la demanda, es ahí que hallamos la supervivencia de una posición propiamente analítica. Esa es una indicación que da Lacan, en realidad es una indicación que da Lacan con respecto, se lo está diciendo a los médicos, ¿no? Pero es lo que podemos extraer de ahí, lo cual nos podemos servir para pensar la posición propiamente analítica también. Es decir, que es en el modo en que respondemos a lo que nos demandan que podemos hallar una posición analítica. No es ni en el estándar, ni es en el diván, hago así porque ahí tengo el diván, ni en el diván, ni en el estándar, ni en los libros que uno tenga en la biblioteca, sino en el modo de respuesta a la demanda, que ahí uno puede hallar, encontrarse con una posición propiamente analítica. Es decir, que esta es una indicación de Lacan que nos dice de qué se trataría una clínica psicoanalítica, y sobre todo nos interroga sobre qué es un psicoanálisis desde los inicios, porque es desde los inicios que uno tiene que dar alguna respuesta. Lo que llamamos respuesta, lo que acá Lacan dice respuesta, podemos nombrarlo de otra forma también, qué es lo que dice un analista, ¿no? Otra manera más analítica es, ¿cuál es la intervención de un analista? ¿No? La interpretación, ¿no? Podemos ir por el lado de la interpretación, ¿qué esa es la respuesta que da un analista? Otra cuestión de la cual nos fuimos interrogando en el espacio de trabajo que tenemos, que da vuelta sobre diferentes puntos, es sobre el síntoma, ¿no? El psicoanálisis tiene un modo particular de pensar el síntoma, desde el inicio, que quiero decir, que no es que hay que estar un tiempo en análisis para entonces recién ahí hacer un tratamiento propiamente analítico, ¿no? Es desde el inicio que el psicoanálisis tiene un tratamiento diferente a otros con respecto al síntoma, porque se lo entiende de una manera distinta a otras prácticas, sean otras prácticas de la palabra o sean otras prácticas médicas, ¿no? Tiene un estatuto particular el síntoma para el psicoanálisis. Hoy, nuestro trabajo de investigación tiene otras aristas, ¿no? Pero pensando un poco de cara a hoy, al espacio que tenemos y al tiempo que tenemos de trabajo, pensamos sobre todo en hacer un recorrido sobre el síntoma, cómo lo pensamos desde el inicio y qué es lo que entendemos que tiene que suceder en un trabajo analítico con el síntoma, en términos generales, pero para hacer pie y pararnos sobre la clínica, es decir, que también la idea va a ser poder trabajar sobre un caso clínico en donde poder articular ciertas cuestiones que hoy podamos ir charlando entre todos. Es decir, hoy decidimos cernir el espacio del taller para pensar los inicios de los tratamientos en psicoanálisis en estos dos puntos, en lo clínico y el síntoma. No sin tener presente de que y que nos gusta transmitir, que el psicoanálisis, que la práctica lacaniana, es sin normas, ¿no? Pero no sin principios. Es algo que nos gusta subrayar y dejar en claro, que es una práctica que no está normativizada, es decir, que no está estandarizada, pero tiene principios. Tiene principios y tiene una política desde la cual se sostiene. Podemos, dentro de lo que podemos decir de la política, podemos pensar en la política del síntoma. Unas cuestiones más que les quiero decir antes de darle la palabra a mis compañeras es que algo importante que ahora seguramente Fer lo vaya a tomar, pero con respecto
al síntoma, pero no solo al síntoma, sino a la posibilidad de que un sujeto tome la palabra, entendemos que desde el inicio es importante que el analista se ubique también como un facilitador. De esta manera lo nombra Miller, ¿no? El analista facilitador, el que facilita que emerja el inconsciente, el que facilita que se pueda presentar un síntoma tratable por el psicoanálisis, vamos a decirlo de otra manera, el que facilita que el sujeto tome la palabra. ¿Por qué nos importa que el sujeto tome la palabra? Porque nos importa que en las vueltas de la palabra podamos cernir lo que no es palabra, ¿no? Que es hacia eso, hacia donde apunta un psicoanálisis, cada vez. Tenía un montón de cosas para decirle, pero me doy cuenta que es mucho, así que voy a decirles, voy a abreviar. Me anoté un montón de cosas, 7 hojas, pero como no me tomé el tiempo, ¿cuánto me llevaría? Creo que me llevaría 2 horas. Lo que pasa es que el seminario era de 5 clases, entonces reducirlo al taller se nos complicó. Un montón de cosas, todas juntas. Pero una cosa, y para ir cerrando y darle la palabra a mis compañeras, es que, por un lado, sabemos que el psicoanálisis, propiamente dicho, comienza cuando Freud abandona la técnica de la hipnosis y de la sugestión para dejar abierto el desarrollo de la transferencia. Es a partir de ahí que podemos hablar de psicoanálisis. Es decir, que no es sin la transferencia desde el inicio que podemos diferenciar a la praxis analítica de otras prácticas. También es vía cómo pensamos la transferencia y qué uso hacemos de la transferencia. Porque no quiere decir que en otros dispositivos y en otros tratamientos no haya transferencia, sino que lo que hace a la diferencia es el uso que hacemos de la transferencia. ¿Por qué el uso que hacemos? Porque, por supuesto, la transferencia, transferir líbido hacia el analista, para decirlo llanamente, inviste de libido al otro, le da un valor, y le da un valor a su palabra, ¿no? Y eso hace que el analista y la palabra del analista tenga determinado peso. Tenga un poder, como lo dice Lacan en el escrito La dirección de la cura y los principios de su poder, ¿no? Exactamente. Y el asunto que trabaja Freud ya con su idea del principio de abstinencia y va a redoblar en su apuesta para pensarlo Lacan en este texto fundamentalmente de dirección de la cura, es que el uso que hace el analista de la transferencia, del poder que se le otorga la transferencia, es abstenerse a ocupar el lugar de amo, ¿no? Es un poder que sirve a condición de que no se lo use, va a decir Lacan, ¿no? Esto es fundamental, porque es para pensar de qué modo el analista va a trabajar con eso. Y es una aclaración muy, muy preciosa para entender de qué hablamos cuando hablamos de la abstinencia, de la cual nos habla Freud también, ¿no? Ahí hay un punto a tener en cuenta. Hay un poder, pero se abstiene de usar ese poder. Para finalizar, quiero decir esto último, así ya, a mí no me gusta hablar nada, no tengo dificultades para hablar, por eso le voy a dar la palabra a mis compañeros. Pero no hace abuso de ese poder. La tenemos amenazada, así que hace un uso de eso. Entonces, lo que me gusta subrayar es que se los dije antes, es que desde el inicio hay una perspectiva de fin, hay una perspectiva del fin de un análisis. Por lo menos para la práctica lacaniana, esto es fundamental. ¿Qué idea tenemos sobre el fin del análisis? Siempre que se inicia un tratamiento, está determinada idea de final en juego. Y hay una imposibilidad. Es decir, esto ya implica que hay una imposibilidad de separar el inicio del fin, ¿no? Que hay una articulación y hay una vecindad topológica, aunque en el medio pasen 25 años de un análisis, ¿no? Que están en relación el inicio con el fin. Y que esto es fundamental porque eso implica el modo en que uno va a dirigir una cura. Si uno tiene una determinada idea del final, una determinada idea de síntoma, si uno tiene una idea, va a dirigir la cura hacia un lado o va a dirigir la cura hacia otro lado.
una cuestión más, la última, esto se lo prometo, dice, Lacan nos invita a pensar que más allá de lo que la clínica tiene de azaroso, ¿no? Porque hay algo en la clínica que se presenta siempre como azaroso, ¿no? Uno en cada vez y en cada encuentro se encuentra con lo azaroso, ¿no? No sabe lo que va a traer el paciente y de qué manera se va a poner en juego lo propio, lo más singular de ese paciente en ese encuentro. Pero más allá de lo azaroso que tenga la clínica, hay una política que sostiene nuestra práctica, que no es que hacemos cualquier cosa. Estamos orientados por esa política, por una política y que implica una ética, una determinada posición que nos orienta y nos conduce con respecto a cómo pensar desde el inicio la práctica analítica. Perdón, en esto me parece importante lo de la ética, porque a veces son muchas palabras sueltas, digo, en diferencia a la moral, ¿sí? Y en ese punto al bien, a qué bien apuntaría, ¿no? Porque estamos toda la idea de nuestro seminario y del taller es a dónde apuntaría, para qué se inicia un psicoanálisis y a dónde apunta, cuál es la orientación, ¿no? Que es nuestra orientación lacaniana. Pero el punto es que no está dirigido porque nosotros sabemos cuál es el bien, ni lo bello, ni lo bueno para ese sujeto, ¿sí? Por eso es ético, porque el único que lo sabe y lo construye es el analizante. Listo. ¿Para qué, Fer? Bueno, y le doy la palabra a Fernanda Maliat, que va a continuar con a contarles un poco de lo que venimos trabajando. Bueno, hola, ya nos saludamos, volvemos a saludar. Bueno, a ver, algunas cuestiones antes de arrancar para retomar, ¿no? Esto que Alma nos contaba de, siempre estar iniciando. Eso ustedes también lo pueden encontrar con el nombre de la docta ignorancia, ¿no? Porque no es que el analista no tiene un saber, que no ha estudiado, que no tiene clínica, sí. Pero no se elige, él toma la decisión de ponerse en ese lugar de no saber, ¿sí? Por eso se llama la docta ignorancia, ¿sí? Porque es que de pronto se olvida de todo. No, pero se despoja de esos saberes para poder escuchar, y cada paciente es un paciente nuevo, ¿no? En ese punto, cada vez es un volver a empezar. Muchas veces se pensó que el seminario de este inicio era para los que recién arrancaban en la práctica, ¿no? Y en realidad no es tan así, es no solo para quienes recién arrancan y quieren entender un poco de qué se trata, sino que es para los que recién arrancan, para los que vienen hace rato, justamente por esto, ¿no? Uno siempre tiene que estar un poco, dejarse sorprender por los dichos del paciente, para poder escuchar. Ok, ¿qué es lo que por lo general lleva a alguien a consultar? ¿No? Algo que le pasa, un síntoma, algo que le anda molestando en la vida, ¿sí? Yo sé que Fer lo va a decir, la piedrita en el zapato, ¿le ibas a decir? Sí, le iba a decir. Piedra en el zapato. La piedra en el zapato no siempre molesta. A ver, muy bien. Ay, va, le tiré un poco de enigma. Sé que algún alumno acá de psicopato ya sabe cuál es el final del asunto de la piedra en el zapato, así que bueno. Se puede convertir en una piedra pome. Muchas cosas puede convertirse en una piedra, pero antes de ir a la piedra y a las particularidades de esta piedra, ok, ¿no? Es el síntoma lo que a uno lo lleva a consultar, ¿no? Salvo que uno estudie psicología, como todos nosotros, y en un momento dice, bueno, che, estudio psicología, me tengo que analizar, ¿no? Pero, ¿sí? Más allá de esto, hay algo que no anda. El síntoma hay que entender como que hay algo que no anda en la vida de uno. Muy bien, somos nosotros los únicos que suponemos o que nos orientamos por el síntoma o que entendemos que el síntoma está en las entradas, no somos los únicos. Nosotros nos orientamos por el síntoma. Pero la medicina se orienta por el síntoma, las TCC también se orientan por el síntoma, o sea que la diferencia está tal como Alma lo remarcó, en cómo uno lee eso. Se puede leer un síntoma como que algo que hay que extirpar, como que algo que anda mal y hay que sacarlo, o algo que hay que aleccionarlo, o algo que hay que adoctrinarlo, ¿sí? Rectificar, o, digo, esta no es la lectura del psicoanálisis, ¿no? O se puede entender en el síntoma
¿no? El indicador de lo más singular de cada sujeto. Por supuesto que es algo que no anda, porque el síntoma cuando hace sufrir tiene, digamos, la piedra en el zapato se pone en un lugar horrible, ¿no? Justo en ese lugar que uno no puede caminar, ¿sí? Pero la piedra en el zapato también puede oficiar o puede hacer de eso que a uno le dé un andar con un ritmo, ¿sí? Muy singular, ¿ah? Y no doler, sino que uno vaya con su propio ritmo. Por eso decimos que el síntoma es lo más singular de cada quien. Es el modo en donde cada uno resuelve las cosas de un modo único. Más allá de, uno podría decir, nomencladores o clasificaciones psicopatológicas. Más allá de eso también. Entonces ya tenemos una orientadora. El síntoma a priori no se resuelve. Hay que pensar y entender para qué está ese síntoma allí. Eso quiere decir, y ya entendemos que el síntoma tiene una función. Y antes de remover algo, ¿vieron? Hay que entender qué está haciendo ahí. ¿Ah? Hay un seminario que se llama DONC, en donde Jacques Alain Miller nos advierte de algo. Yo se los comentaba recién a las chicas. Le digo, mira, me parece, es de una simpleza absoluta, pero me parece una genialidad, ¿no? Y dice, bueno, al principio, cuando empiezan los tratamientos, uno tiene que estar advertido y poder, de algún modo, poder dilucidar si un síntoma es del tipo médico, dice, o es del tipo analítico. Y entonces da una referencia muy linda, que dice que, y cuenta una anécdota que Lacan a veces cuando alguien, algún paciente le dolía algo del cuerpo, ¿no? Hacía cierta revisación o hacía ciertas preguntas en particular. Ok, ¿no? Primera distinción. ¿Por qué hago esta distinción? ¿No? Muchas veces la vivimos para fantástico, Buenos Aires, o sus provincias. Es un país que está muy atravesado por el psicoanálisis, ¿no? Y eso es fantástico, pero también escuchamos cosas como, ¿viste? Se hizo un cáncer. ¿Qué uno hace? ¿Viste? Quiso decir algo y... Todo lo que no dijo está en el cáncer de garganta. Momentito. Sí, una afonía, para quienes han pasado por psicopato, por psicoanálisis, por otras materias, puede ser un síntoma psicoanalítico, pero hay que demostrarlo también, ¿sí? Que eso tenga el valor de síntoma. ¿Sí? A veces una afonía es salí en patas, tomé un frío bárbaro y así quedé. ¿Sí? O sea que me resulta valioso porque echa luz sobre una obviedad. Ok, ¿viste? Las obviedades no hay que llevárselas, no hay que dejarlas pasar, sino tenerlas muy en cuenta. Entonces, primera medida, viene alguien con un síntoma, pueden entender eso, y una vez que uno puede dilucidar algo de eso, también, bueno, ver si el sujeto qué puede decir de eso y cómo puede poner en palabras algo de esto. En líneas generales, ¿sí? El síntoma viene envuelto de algo que se llama la queja, ¿sí? Uno va con su queja al analista. Me pasa esto, me pasa lo otro, me hicieron tal cosa, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Muy bien. No hay que rápidamente entender eso, sino más bien en esos momentos y en esos inicios hay que abrir los tiempos, ¿no? Lacan tiene en sus escritos, un escrito que se llama justamente Los tiempos lógicos y el acerto de la certidumbre anticipada, que me parece que viene muy bien para ponerlo, para desplegarlo aquí. ¿Qué quiere decir no comprender? Primero vamos a ver, después ahí entonces se podrá empezar a comprender, pero no desde la comprensión del analista, sino desde la subjetividad de ese cada quien, qué función tiene ese síntoma, ¿sí? En qué momento, en qué coyuntura se empezó a armar, por qué se queja de esto, por qué viene en este momento a hablar con un analista, ¿sí? Si resulta que tiene la piedra en el zapato es un montón y viene ahora, ¿sí? Digamos, son todas estas cuestiones que se despliegan para después poder concluir de que eso, bueno, que cuando se concluye, en realidad eso un poco ya pasó, ¿no? De que, bueno, de que ese síntoma puede ser, deviene un síntoma que puede ser puesto a punto para que sea un síntoma analítico.
¿Qué quiero decir con esto de que, bueno, que esto ya pasó en realidad, cuando uno concluye, pero sí es como si fuera cuando uno saca una fruta, cuando la sacaste porque ya estaba madura, eso? Eso quiere decir que en esa queja que se despliega, en esos decires de ese paciente, de esos pacientes, pescamos lo singular. ¿Qué es lo que ustedes a veces pueden, hay un, digamos, es algo que se trabaja mucho, lo trabaja un psicoanalista que se llama Ricardo Seldes, sí, que es director de una institución que se llama Pausa, que tiene urgencias subjetivas, que él ubica siempre, ¿no? Y dice que siempre es tan importante poder precisar el pasaje de la urgencia a la urgencia subjetiva, en el sentido de que eso que urge, lo que llama al sujeto para hacer la consulta, cómo pasa de algo que puede ser explicado muchas veces, y por qué no desde el sentido común, cómo el sujeto le empieza a poner sus rasgos, sus matices, bien, 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 bien a su medida, la medida del sujeto. Ok. Parece que vale la pena muy rápidamente, para avanzar y para dar, para avanzar con la piedra en el zapato, que me la spoileó Cari, como tips, ¿sí? Algunos tips para saber de qué hablamos de síntomas, que ya desde Freud tenemos, ¿sí? Indicadores. Ok, se los menciono para no abrir demasiado la cosa, ¿no? Vamos a tener, siguiendo a Freud, que el síntoma va a decir que es la marca de un conflicto, ¿sí? Vamos también a saber qué es un conflicto, y que ese conflicto, recuerdan, ¿no? Que Freud se daba cuenta que él iba pensando de que en realidad los síntomas se levantaban haciendo consciente lo inconsciente, que se dio cuenta que por ahí la cosa no venía, y ubica que hay un goce, lo pulsional ahí en juego, con lo cual entonces se pone también a trabajar y atento a la capacidad de la producción de los síntomas. Sí, y hay una cuestión, digo, y ahí es donde me quiero meter, es que define al síntoma como un intruso y como un cuerpo extraño. Ahí está la piedra, ¿no? Fíjense, intruso y cuerpo extraño, ¿pero qué? Y ahí está también lo que les decía, que no necesariamente una piedra molesta el andar. El yo, que es el que, ¿no? El que hace las cosas para defenderse, es quien despliega los mecanismos de defensa, cuando está esa piedra empieza a ingeniárselas de algún modo. Entonces, puede ser que esa piedra en el zapato, que eso, ese intruso, que ese cuerpo extraño sea absorbido, ¿sí? Y que eso no moleste. ¿Qué quiero decir? Siguiendo la metáfora de la piedra en el zapato, ¿vieron? Van caminando, se les mete una piedra en el zapato y dicen, ay, estoy re apurada, no puedo parar. Y empiezan a mover el pie un poco así, y ahí está, la acomode, vamos, ¿sí? Y uno sigue, ¿sí? Ahí podríamos decir, y tenemos una figura del síntoma como ego sintónico, un síntoma que no le molesta, ¿no? Que el sujeto puede vivir con esto, ¿sí? Ahora, en algún momento, algo pasa y uno le empieza a molestar la piedra, ¿sí? Algo le pasa, le empieza a molestar la piedra, empieza a tener dificultades para caminar, empieza a sufrir por eso. Llamen a la piedra, ¿sí? Un desamor, algo que no podía hacer. La piedra de cada uno. La piedra de cada uno, ¿sí? Exactamente. O el penar de más. Exactamente. ¿Sí? Ah, bueno, cuando entonces hay un penar de más, entonces sí, es que uno se dirige al analista. ¿Por qué les digo todo esto? Estamos hablando de los inicios, me estás explicando de qué se tratan los síntomas. ¿Por qué? ¿Por qué es este recorrido? Es un recorrido fundamental para hacer los primeros encuentros con quien nos consultan. ¿Por qué? Necesitamos saber de qué sufre, ¿sí? ¿Desde cuándo? ¿De qué modo? ¿Sí? ¿Y cuándo eso se le hizo insoportable? ¿Sí? Es lo que... Hay algunos acá, ya me han escuchado decir esto, ¿no? Pero esto siempre está muy bien asentado en dos preguntas que me parece que cada uno las dice como las quiera decir, pero que son dos preguntas fundamentales, que es,
Cuando uno se encuentra con alguien que los viene a consultar, uno debería decir, debería. ¿Por qué viene? ¿No? ¿Por qué sufre? ¿De qué sufre usted? ¿Y por qué viene ahora? Es como un matrimonio, pero contento, que funciona ese. ¿Por qué? Porque, o sea, no es un matrimonio. Claro, habría que buscarle otro nombre. O ese. Son buenos parteneres esas dos preguntas. Porque alguien puede sufrir, como ya les dije, y no por eso consultar, y nosotros necesitamos precisar en qué momento eso se le vuelve, ¿sí?, una molestia, algo insoportable. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar datos, ¿sí?, de cómo podía, ¿no?, hablando de la piedra, cómo venía caminando, qué recursos tiene para caminar con una piedra, si la piedra le molestaba tanto, si la piedra no le molestaba tanto, ¿sí? Y cada quien tiene sus recursos, perdón. Sí, en términos, mientras te escuchaba, en términos de Freud, también uno puede tomarlo cuando Freud hace esta distinción entre el estallido de la enfermedad. Acá hay un momento en donde eso estalla, ¿no? Que es que algo venía sucediendo antes, pero la ocasión, dice la ocasión de enfermar, ¿no? El estallido. Que me importa mucho en la clínica analítica ubicar esos puntos, desde cuándo está sufriendo así y en qué momento, ¿no?, para poder ubicar las coordenadas de ese punto. Uh-huh. Y esto que nos trae Almi, ¿no?, es súper importante. En Freud, claro, lo leemos como el ocasionamiento de la enfermedad, ahí estamos viendo, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuándo estalló la enfermedad? Y no importa si es una psicosis, si es una neurosis, porque sí, al sujeto, algo se le vuelve, una coyuntura se vuelve propicia para volver algo insoportable, más allá de las estructuras. ¿Sí? O sea que cuando decimos ocasionamiento de la enfermedad, por ejemplo, también es transestructural. ¿Sí? Ok, ¿por qué nos interesa, y ya le paso la palabra a Cari, por qué nos interesa esto? Porque en eso pescamos singularidad. ¿Qué quiere decir esto? Pescamos. ¿De qué modo? ¿Qué herramientas? Cada uno tiene herramientas para arreglárselas con la vida, ¿sí?, y con las contingencias de la vida, ¿sí?, y de distinto modo. Y a veces, por ejemplo, podría ser alguien, un sujeto que, bueno, haya tenido algunas parejas y se haya pasado por separaciones y lo haya hecho, sí, triste, pero que lo haya hecho. Pero una le resultó devastadora, ¿sí? Queremos entender, entonces, precisar qué fue lo que pasó allí, cómo fue que esos recursos que tenía para, bueno, enfrentarse a los desamores o a las contingencias de la vida amorosa, avatares de la vida amorosa, qué pasó que en ese momento ya no le funcionó más su recurso. ¿Mm? Todos tienen recursos. Y cuando digo todos, hablo de neurosis, psicosis, del tipo que sean. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo desde los inicios hay que afinar y afinar y afinar la oreja para pescar lo más singular de ese sujeto. Desde esa distinción de, bueno, ¿esto es un síntoma? A ver, ¿de qué síntoma se trata? Y después, bueno, vengo, tengo ataques de pánico, por ejemplo, ¿no? Muy bien, dígame de qué se trata su ataque de pánico también, ¿sí? Precisemos. O sea que siempre estamos orientados por eso. ¿Por qué? Porque eso también, de ese síntoma hecho por lo más singular, es lo que nos va a orientar y lo que nos va a dar la perspectiva hacia el norte de nuestro tratamiento, que es lo que Alma decía, tenemos la perspectiva del final, porque es una orientación siempre por lo singular, ¿sí? De ese síntoma desde el inicio, pero ustedes sabrán que en las vueltas dadas de ese síntoma se puede hacer otra cosa. Y ahora, ¿sí?, que decís esto, Fer, ¿no?, articulándolo con lo de la idea de final, que ya también, para pensar, se dan cuenta que es una idea de final distinta si alguien supone de que el síntoma es un recurso del sujeto, es una solución que es un control sujeto, es un armado, es una invención propia del sujeto. Si uno y no algo a eliminar. Esa perspectiva respecto al síntoma, la orientación del tratamiento va a ser una, no va a ser algo a sacarse de encima, porque entendemos que eso cumple una función. En cambio, si uno entiende que el síntoma es
un elemento extraño a extirpar, a anular, a que eso deje de suceder, la perspectiva y la orientación del tratamiento va a ser otra. Parece que entonces decía Fer, está bueno volverlo a retomar, como desde el inicio está la idea del fin, y desde el inicio está la idea que uno tiene del síntoma. Ajá. Y para terminar, digo, por supuesto que no es lo mismo ese síntoma del inicio que causa sufrimiento a la perspectiva del síntoma del final, en donde hay algo de ese núcleo sintomático que es ineliminable, que es ese mismo, que es ese que pescamos al inicio, pero con las vueltas dadas de un análisis, con los modos de tratar eso, queda ese núcleo, pero con ese núcleo se hace otra cosa y otra cosa que está más ligada a la vida y no al sufrimiento. ¿Sí? Me callo. Bien, era la piedra, ¿vieron? Yo sabía que era la piedra. Bueno, cambio de metáfora. Esto es porque, claro, esto es porque fueron 5 clases que dimos en el seminario diurno en la EOL, donde en realidad partió de discusiones y estas conversaciones, y seguimos teniendo discusiones. Hoy les comento algo, una primicia, que estábamos conversando antes de que ustedes entraran. El título, Fer y yo queremos hacer algunas modificaciones al título. Y estamos peleando y peleamos maravillosamente, nos funciona bárbaro ese síntoma. Y peleamos cada vez mejor. Peleamos cada vez mejor. Vamos muy bien con eso. ¿Por qué? Porque, a ver, yo justo en mi computadora estoy en el medio, así que tomo un poquito de cada una y puntúo las cuestiones que fuimos trabajando, porque es un solo encuentro por supuesto que es para dejarlos con ganas, con la inquietud, con el enigma, con todas esas cosas maravillosas, o con ganas de no vernos más, puede ser todo eso. La idea era darle este espacio... darnos este espacio en el espacio de la UBA, de la Facu, que queremos mucho, y hemos sostenido este año todos los que estamos acá. ¡Wow! ¿Cómo lo sostuvimos? ¿Cómo nos agarramos? ¿De qué? De la anunciación, del trabajo. Entonces me parece que eso también se hizo síntoma para cada uno, y teníamos unas ganas tremendas de estar acá, y vamos a seguir también en el seminario de la EOL, que les avisaremos también. Bueno, entonces, inicios de los tratamientos en psicoanálisis. Inicios. Eso ya nos da la idea de lo que vinimos trabajando, ¿no? Recuerden que yo puntúo y lo llevo al caso. Inicios porque introducimos la pluralidad, digo, no hay un inicio para cada analizante, se podría decir. Después vamos a ver si me pelean o no con esto, pero hay un inicio para cada analizante. Podríamos decir que cada analizante tiene su inicio. El inicio por eso, es uno por uno. Exactamente, el uno por uno es así, imagínense, ¿no? El trabajo de eso. Inicios con principios, como dijo Alma, ¿sí? Ahí vamos, inicios con principios, y donde todo tiene que ser analítico. Todo es analítico, desde la llamada. Digo, uno, hasta cuando esto que estaba Tere Troya preguntaba, ¿no? Si puede suceder que un paciente no te caiga bien, después lo vamos a decir un poco mejor y no tengas ganas de tratarlo. Bueno, resguardarnos y cuidar lo analítico también es una buena manera de eso, ¿sí? Uno desde el llamado, primero, engancho lo que decía Alma, que no es hacia uno, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé que me decían, no es hacia vos, no es como, es el lugar que ocupás en la transferencia. Eso, bueno, ese lugar hay que ocuparlo, ¿no? No quiero decir con eso que sea menos, menos riguroso y menos difícil, pero es el lugar que uno ocupa en la transferencia y es lo que va a hacer en eso. Eso uno lo tiene que tener muy claro, ¿sí? Que en la transferencia tiene que suceder lo que le sucede a ese sujeto en la vida. Digo, si llega tarde a todos lados, les doy ejemplos muy tontos, pero si llega tarde a todos lados, ¿por qué no va a llegar tarde al análisis? Y uno le va a decir, usted tiene que llegar, pero es desconocer la piedrita con la que viene este sujeto, ¿sí? Ahí sería reeducativo, si no, tiene que llegar temprano. Exactamente. Digo, debería lo más... No solo
¿Por qué no va a pasar? Si no, tiene que pasar. Ahí va, el debería que estamos poniendo, que también lo vamos a discutir después, pero lo que estamos poniendo que debería suceder, tendría, sería deseable, favorable, empujaríamos a que eso suceda, de hecho. Los inicios, yo pondría inicios, principios, política, todo analítico, ética, y en otro lado pondría técnica, estándares, protocolos, no los epidemiológicos, ¿sí? Estamos de acuerdo con esos, recetas, ¿sí? Eso estaría desde en otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es una, nosotros de hecho ubicábamos una clase a los escritos técnicos de Freud, todos conocerán el tomo 12, ¿sí? Nos ha acompañado, es una buena manera, ¿por qué es una buena manera? Porque él ahí da tips, da directamente lo que uno debería hacer, ¿no? No dejar acumular deudas por el analizante, da lo que uno debería hacer como un protocolo, como una manera arreglada. Freud después no siguió con los escritos técnicos y no estaba muy a favor de eso, ¿sí? Era, por supuesto, en el momento que se estaba armando y estaba armando el psicoanálisis si era necesario ubicar una base. Y los da al estilo de sugerencias. Sí, no, consejos al médico, exactamente. Una orientación. Pero difiere de una técnica porque... Y para adentrarnos, después cada una de estas cosas es para verla en detalle, ¿no? Porque una técnica difiere absolutamente de lo que es un acto analítico. Es el opuesto, en esta división que hacía, no tengo pizarrón y no me pidan que comparta y haga PowerPoint ni nada de eso, pero si tuviera el pizarrón y en estas dos columnas, la técnica estaría por un lado y el acto analítico por otro. Acto analítico, y ya decimos, ¿qué es? Bueno, lo vamos a ver en el caso, pero acto analítico, para comenzar, es también único e irrepetible. No puede haber dos actos analíticos. O sea, yo le llegó tarde y hice una intervención, que es un acto analítico, esa no digo, bueno, buenísima, me la anoto y voy anotando, tengo el cuadernito de los actos analíticos y la próxima repito con el próximo que llegue tarde. No va a suceder eso. Probémoslo, pero no va a suceder. Entonces, no vale el copiar y pegar. No vale copiar y pegar en el acto analítico, eso podría ser una buena frase que podemos tomar. Bien. Maradoniana. Maradoniana. Frase maradoniana. No, que lloro. Bueno, entonces, entonces en esa idea no pedagógica. Pedagogizamos, no reeducamos, ¿sí? Esa viene por ese lado. Más que una técnica. Estandarizar eso, ¿no? Exactamente. Un intento de estandarizar. Más que una técnica, es un arte. ¿Sí? Es un arte por esto mismo, porque es lo artesanal del cada vez con cada uno y con ese uno muchas veces cada vez diferentes. ¿Sí? En ese punto tomamos, va a ser muy breve, no voy a comentarles todo el caso porque es largo, si lo quieren buscar, que es maravilloso, es exigir el síntoma, está en la Lacaniana, en la revista Lacaniana número 20, ¿sí? Que es Carta al Padre, es una revista de la Escuela de Orientación Lacaniana, y siempre en su última parte tiene clínica. ¿Sí? Lo que me parece que está muy bueno para irse, ¿no?, leyendo estas cosas y viendo las intervenciones del analista. Se llama exigir el síntoma, que yo decía que podía ser hasta otro nombre de nuestro seminario, ¿no? Decanta de lo que venimos diciendo, ¿no? Exigir el síntoma es el título que le ha puesto Patrick Monrivot, que es un analista francés, al caso del tratamiento de Rafael. Rafael de 8 años. ¿Sí? Un niño de 8 años. Me pareció muy interesante que exigir el síntoma tiene, por un lado, exigir en la etimología es, bien, bueno, lo voy a decir, bien, tiene una parte y otra parte, pero implica separarse, ¿sí? Separarse, sacar del interior y mostrar hacia afuera.
Me parece que es interesante, por supuesto que tenemos toda la discusión entre el adentro y el afuera en psicoanálisis, que ustedes la saben y la han trabajado, pero me parece que es interesante, es una exigencia que vamos a ver, es doble. ¿Por qué? Rafael, se los resumo, de 8 años, viene, en realidad es traído por los padres, en este caso es un niño, es traído por los padres, pidiendo los padres, también exigen un analista SAME. ¿Sí? Hay una urgencia y los padres piden que sea resuelta. Ya consultaron a médicos, a autoridades del colegio, pero no hay forma, entonces vienen al analista. ¿Qué le pasa a Rafael según los padres? Pero esto también es cierto, para él no come, no bebe, se expone a trabajos forzados, autocastigos, ¿sí? Es una situación delicada. Bien. El primer subtítulo, en este punto, vuelvo a algo que nosotros también tomamos, que anunció un poquito Alma, de que para nosotros el analista, tomamos la frase de RCI de Lacan, es al menos dos. Es el que produce efectos, ¿sí? Pero el que a la vez a esos efectos los teoriza, los fundamenta, los escribe. Eso es uno de los grandes temas del psicoanálisis, ¿sí? Poder demostrar, fundamentar lo que hacemos y hacerlo bien, ¿sí? Poder fundamentarlo bien. Y cómo en la escritura de un caso clínico, ¿sí? Entonces, uno de los primeros apartados, subtítulo C, es más fuerte que yo. Lo que le dice Rafael, no se los voy a leer, porque sino, pero les voy contando, lo que le dice Rafael al analista es, no sé por qué lo hago, es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo, nos remite claramente y directamente a lo pulsional. ¿Sí? Lo dice Freud en Los legos pueden ejercer el psicoanálisis, digo, es más fuerte que yo, es una exigencia pulsional, de algo ilimitado, acéfalo, desbordado, ¿sí? No hay cirugía para la pulsión, dice, lo vamos a nombrar a nuestro jefe de cátedra, porque lo queremos, Fabián Napastek, dice, no hay cirugía para la pulsión. A mí me parece muy claro eso, también podría ser una frase maradoniana, vamos a juntar las frases también. Entonces, él le dice, Matrix, es más fuerte que yo esto que me pasa, no tengo palabras para decir. Otra definición de pulsión, vieron que los pibes además son maravillosos para definirte todo lo que vos por ahí lees, viene un pibe y te dice, es esto, es una historia sin palabras la pulsión. Bueno, bien. Acá vemos entonces la exigencia pulsional que rápidamente lee Patrick Monrivot, el analista, y qué hace contra esto, o con esto. La exigencia del analista, la insistencia del analista, la persistencia del analista. No sé si pudieron escuchar, si no está en YouTube, la conferencia que dio Miquel Bassols ayer. Bueno, impresionante, Marcela, te leo, hago lenguaje de señas también y todo. Él decía, él hablaba, me pareció muy pertinente, lástima que no le pudieron, ¿no?, llevar las preguntas que se hacían, porque él las hubiese contestado, me parece, porque fue a exponer ese tema, las hubiese contestado sin problema, pero bueno, hubo alguna dificultad y no se pudo. Pero lo que él traía era el inconsciente insistente, podemos decir, ¿no? Que también es un rasgo que nos aúna a las tres, somos bastante insistentes, pero además el inconsciente es insistente. Y decía algo que me parece muy interesante, que compartimos la certeza y la creencia, ¿sí? Por eso también es transestructural lo que decimos muchas veces, es la creencia y la certeza en la existencia del inconsciente. Ese también es, partimos de ahí, es un inicio para nosotros. Una de las discusiones que hemos tenido son sobre las entrevistas preliminares, por ejemplo, ¿no? Llegamos como a un consenso, que es lo mejor, ¿no? No es una unanimidad, pero es un consenso de que las entrevistas preliminares pueden ser leídas como entrevistas preliminares, lo que sí es que no es preliminar, lo que sí es preliminar es siempre el psicoanálisis. Siempre lo que está antes y lo que nos pone en nuestra posición es esto, la creencia y la certeza en la existencia del inconsciente.
Entonces, tomando esto, lo que hace Patrick es todo lo contrario a lo que hacen los padres, el médico y lo del colegio. Intervenciones del analista, actos del analista, lo ignora totalmente. Lo ignora Rafael, no le da pelota, para decirlo no en francés. Elige callarse, no le pasa bolilla, y entonces, ¿qué provoca? Sabemos que fue un acto porque provocó que el pibe le diga: me traen a verte a causa de mis castigos y vos no decís nada, ni siquiera me mirás. ¿Te importa un carajo o qué? Clarísimo, ¿no? Provocó, tocó algo. ¿Qué tocó? Algo de él, ¿sí? Entonces el analista lo provocó, en sí... Provocó a que tome la palabra. Esto también lo decía Basols, el agente provocador. Me gustó la manera en que lo dijo, ¿no? El analista como el agente provocador. ¿Provocador de qué? De que ese sujeto se ponga en causa, ¿sí? Causa de también creer en su inconsciente. Entonces el analista le dice: lo que es inquietante en vos no es eso. ¿No? Lo dejó como, eso es de tus padres. Eso que te pasa, te traen por los castigos, bueno, veremos. A ver qué te pasa a vos. Sin saber qué podía llegar a responder o qué pasaba ahí. Bueno, Rafael toma el guante y dice que puede entender algo, que le parece que se castiga porque tiene secretos. Y le dice al analista: es mi vida privada. No puedo decirte sobre esto. Por supuesto, el analista lo acepta, ya había picado el anzuelo, no había tampoco que, ¿no?, tirar tanto, hay que saber también maniobrar, gambetear, vamos a usar gambetear en honor a Maradona, sigo. Vamos, gambetear esa cuestión. Bien, segundo fragmento, producir el inconsciente, ¿no? Acá vamos. Entonces teníamos las dos exigencias en pugna, jugando ahí su partida, y empezó a comer y a beber. Efectos terapéuticos. Yo les voy tirando también temas que nosotros vamos a desarrollar en 2021 cuando nos encontremos. Hay efectos terapéuticos, ¿sí? Pero el analista dice: no cantemos victoria. No es así de simple la cosa, ¿sí? Como decía Fer, los tiempos que hay que esperar, el instante de ver, ¿no? Bien, entonces se olvidó de unos castigos. Entonces el analista le pregunta: bueno, pero ¿cuál era el castigo del que te habías olvidado? No me acuerdo. Cuando se está yendo, como siempre, en el ascensor, cuando le abrimos la puerta, nos dicen lo más importante. Le dice: debía copiar 100 veces, no seré agresivo con mis padres. Esto es en Francia, no me pidan que se los diga en francés. Pero juega Patrick hace una intervención, una interpretación con la homofonía del 100 veces y la fe. Entonces le dice: cuando es sin fe es que no creemos más. ¿Por qué? Porque Patrick traía, por supuesto, había tenido la entrevista con los padres y sabía, ¿sí?, y juega con esa homofonía para provocarlo nuevamente, porque sabía que la fe era el tema de discordia entre los padres. ¿Y cuál era el objeto en el medio de esta discordia? Obviamente, Rafael. El padre católico lo quería inscribir en un colegio católico, la madre atea en un colegio laico. Lo que hace el padre sin inscribirlo en un colegio católico y no decirle a la madre. ¿Y qué es lo que dice? Eso es historia, pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que puede escribir? Y acá me parece interesante esto que decíamos antes. Ante la ocasión, ante la contingencia, es necesario que algo se diga para ser escrito y para que lo podamos leer. Por eso insistimos tanto. Yo les digo que a veces algunos pacientes me ponen cara de: otra vez me vas a preguntar cuándo fue y cómo fue y quién estaba y el resto diurno. Sí, otra vez. Esto es un trabajo. Es el trabajo analítico. Hay que consentir a ese trabajo. Entonces, estaba en el medio Rafael de esto. Y lo que Rafael puede decir es: ¿y yo? ¿Les importa un carajo? Vieron que era muy bien hablado. ¿Les importa un carajo saber en qué creo? Esto es lo que él puede decir. Y esto es lo que importa para el análisis. Y acá el analista se pregunta: ¿en qué se convertirá ese es más fuerte que yo,
esa exigencia pulsional de este niño, ¿sí? Una vez instalado, ¿sí?, algo del inconsciente, pasado del puro goce de lo pulsional a una contabilidad, ¿sí? Contabilidad, tomémoslo no solo en los términos del debe y el haber, que también, digo, es la, sino de contarlo, de empezar a ponerlo en palabras. Digo, la palabra es la mayor herramienta que tenemos. Bien, tercer fragmento, embrollo transferencial. Bueno, llega medio tarde. Entonces, la transferencia se instala, porque si hay inconsciente, hay transferencia. Si hay transferencia inconsciente, lo vimos, no se puede trabajar sin eso. Y Rafael trae un sueño y dice, Rafael es una formación del inconsciente que nos da cuenta, si hay una formación del inconsciente hay un sujeto allí. Rafael está en la escuela, el maestro se calla, no responde a sus preguntas. Afortunadamente el niño tiene un libro a mano, con todas las respuestas dentro. Dice no comprender nada de esto, ¿no? Trae el sueño a su espacio ya instalado, y simplemente la asocia, ahí vemos la asociación de Rafael, empieza a asociar con la biblioteca del analista, ¿sí? Hace pensar en mi biblioteca que examina con atención, curioso sobre todo por los libros que yo hubiera podido escribir. De mis escritos imaginados, índice del supuesto saber, su interés se desplaza hacia mi persona. Su vida privada, preocupado por saber finalmente si yo quería a mis hijos. ¿No? En la transferencia él puede poner en esa palestra donde se pone en juego el cliché familiar, él puede poner en juego esto, si él quería a sus hijos, ¿no? Si era un padre que quería a sus hijos. Curioso, pero educado, se mantiene prudente. No estás obligado a responder, le dice. Le señalo que eso es precisamente lo que ocurre en el sueño. El otro, la figura del maestro, no responde. Bien. ¿Cuál es el embrollo transferencial? ¿Cuál es el error de estrategia? El error de estrategia es que Rafael empieza a hacer, a jugar, que es una manera de contar, de que pase a la contabilidad algo, se empieza a hacer sierras eléctricas de papel con el que quería matar a todo el mundo, ¿sí? Entonces, lo que hace, lo llama así Patrick, un error de estrategia, es hacer el muerto, ¿no? El muerto está en este escrito, Dirección de la Cura y los Principios de su Poder, no hace nada. Ahí vemos que lo que le había servido en su momento como acto analítico, que fue, ¿no?, quedarse en silencio y no responder a la demanda, a la supuesta demanda de Rafael, en este momento, ya instalada el inconsciente y la transferencia, no le sirve de la misma manera. ¿Sí? Se repetía una y otra vez el pibe con las sierras eléctricas sin parar en el consultorio. Resultado, la cura patinaba, el disco estaba rayado y todas las sesiones estaban dedicadas a jugar, es decir, a gozar de la masacre con sierra eléctrica. Sí, pues se toma muy en serio ese, el juego, eso que él hace, se toma absolutamente en serio. Aquí será el dispositivo del control el que me resucitará, dice Patrick. Esto ustedes saben, que uno lleva su caso, lleva lo que está trabajando, lleva en general, lo dije bien a pesar del fallido, lleva su caso, por eso también retomo la pregunta del chat, lleva su propia resistencia, su propio punto ciego, a controlar, ¿sí?, a supervisar. ¿Qué pasa que este paciente no me cae bien? ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Qué pasa que acá no puedo? La formación del analista, tanto la formación del analista, tanto en el estudio, en el análisis, como en el control de los casos que lleva adelante, ¿no? Que eso hace eso a la formación del analista. En Freud lo encuentran. ¿Es bien Freud? Lo lleva al control, se lleva el mismo Patrick a controlar este caso, y bueno, ahí le ubican de nuevo la posición, que se estaba dejando llevar por todo significante. Sí, porque todo era significante, no había ahí una diferencia. Las palabras de Rafael no tenían consecuencias, ¿sí? Entonces él no estaba, podríamos decir que el analista estaba adormecido, ¿sí? Dormía en este patinarse el sueño, dormía y no estaba actuando. ¿Por qué? Porque estaba dormido ¿en qué? En el discurso significante.
¿sí? Estaba dormido en esto que sucedía. Y despertarlo, el control que lo despierta, lo que hace, dice el niño, me demuestra que puede gozar sin riesgo con las palabras. En principio, como contrapartida a ese contrabando de la transferencia, lo llama Patrick, se espera un acto analítico. Una vez rectificada la dirección de la cura y al fin reanimado, el analista. Lo que hace Patrick entonces es diferente de lo que venía haciendo y lo que hizo en la primera vez, cuando Rafael entra al consultorio y quiere armar su primera sierra eléctrica, lo saca del consultorio y corta la sesión. ¿Sí? En acto le dice, esto no, será de otra manera, así no. Y el cuarto fragmento es el niño síntoma. Al ponerse un tope a eso, el pibe se ve obligado a hablar. Y él consiente hablar. Esta es una, es otra manera, la habrán sentido nombrar mucho, que el amor es la única manera, la forma de consentir, ¿no? De que el goce consienta el deseo, ¿sí? Es esto también, ¿no? Cortada la vía del goce sin sentido, entonces es obligado a hablar. Y allí cuenta, ¿sí?, que la madre tiene un amante. Patrick no sabía. Podemos decir, ¿no?, que el caso enseña que tenemos al analista como agente provocador, ¿sí?, y como agente perturbador en esa intervención. Lo provoca para que hable y después le perturba el goce. No lo deja gozar con la sierra eléctrica. Sí. Tiene que dar fundamentos, en todo caso, si la va a usar la sierra eléctrica, porque es lo que termina diciendo, que quiere matar al amante con la sierra, al amante de la madre con la sierra eléctrica. Pero eso ya es otra cosa, eso ya es una ficción, eso ya es una historia, es otra cosa que el acto. Bien, y lo que dice es que ante este amante de la madre, el padre hace como el maestro del sueño. No ve nada, no dice nada, ¿no? Pero lo que hace el analista es no quedar tampoco embrollado, porque el único sujeto analizante ahí es Rafael. Entonces no queda embrollado en estas cuestiones de los padres, y le pregunta qué le pasa a él con esto, y entonces a él se le arma una pregunta que es el último fragmento, que es el síntoma analítico, ¿sí? Que entonces él inventa maneras de cómo sacar a este amante, sacar al padre. Él quiere quedarse con la madre, si soportará la pérdida de la madre. Y empieza a estar muy deprimido y cansado. Entonces termina diciendo, estoy cansado de tener siempre a mi madre en la cabeza. Este es el síntoma analítico de él, ¿no? Lo que lo agota, lo que lo cansa, lo que quiere cortar, es esto. Estoy cansado de tener siempre a mi madre en la cárcel, que no tiene que ver con la madre, ¿verdad? El padre, sí, esto es lo que él puede decir. Entonces tenemos otra versión de él es más fuerte que yo, ¿sí? Articulado con el síntoma. Ahí vimos lo que hemos visto, ¿no? La pulsión articulada al significante con el ensamble de la fantasía, de la versión que puede dar el niño. Entonces ahí nos dice Patrick, si el síntoma exige a veces un análisis, ¿no?, que es lo que decía, lo que nos traía Fer, en análisis exige siempre un síntoma. Ese es el inicio, ¿sí?, fundamental. El análisis exige siempre un síntoma. Y es el analista quien tiene la responsabilidad de exigirlo. Su vida privada no está privada de su madre. Sí, no puede privarse de su madre. Y ahí entonces empieza el verdadero trabajo de Rafael. Había trabajado un montón, pero el verdadero trabajo de Rafael de desprenderse de esto, ¿sí? Y busca muchas maneras. Entonces él a lo que llega Rafael es, soy yo quien debe dejarla. Entonces la responsabilidad del lado de él, es él quien debe dejarla. Más allá que la madre se vaya, no se vaya, es él quien tiene que tomar esa responsabilidad. Este caso que decidimos, que elegimos, parecía como acorde para trabajar, nos muestra bien claro que para iniciar un tratamiento
analítico propiamente dicho, es necesario que se instale un síntoma a tratar, que este, exigir un síntoma juega por un lado, el pibe viene con algo que le sucede, pero ese, sobre ese síntoma, que es algo que ya Freud, ubica tempranamente, ¿no? Ese síntoma que trae, con eso no podemos hacer nada, es lo que Lacan va a decir, a eso hay que ponerlo en forma. ¿Qué quiere decir ponerlo en forma? Que cobre una forma que pueda ser tratado analíticamente. ¿Cómo es eso? Que se le sobreagregue la transferencia, ¿no? Es necesario al síntoma sobreagregarle la transferencia, y como, en términos de Freud, que se cree un nuevo síntoma. Freud, cuando habla del síntoma de transferencia, ese síntoma recién creado y recreado con el analista en el centro. Sin eso nosotros no podemos operar, y eso también es un horizonte que está en el inicio, que lleva tiempo, que no es un tiempo. Ya, como decía nuestro jefe de cátedra, Fabián, ¿no? Daba esta imagen del caballo de Troya. Ese es el síntoma de la transferencia. Está metido ahí adentro. ¿Sí? Que lo que le sucede, lo que decía Karina, no es que... lo que le sucede es que empieza a suceder también con el analista, que eso se ponga en juego en la transferencia. Y que solamente de esa manera es posible hacer un trabajo analítico. Parece que es importante, y este caso lo muestra muy bien, cómo en el recorrido que hace este analista, que si bien eso está en el horizonte siempre, desde el vamos, requiere tiempo, no es sin tiempo. Que no sea sin tiempo no quiere decir que lleve 500 años, ¿no? Pero es con un tiempo de poner en forma eso que trae, ese sufrimiento que trae el sujeto para poder ser tratado analíticamente. Sin eso, bueno, de hecho les cuento el final, que la deja la madre, la puede sacar de su cabeza, la puede, y lo deja el analista. Digo, en ese punto, cuando puede hacer este trabajo, le dice a Patrick, ya está, no quiero venir más, tengo otras cosas más importantes que hacer, a lo que Patrick consiente, porque se había podido esto formalizar, poner en forma, él sabía de qué era y había podido hacer un trabajo con eso. Ya que fíjense que es interesante, porque todo esto da cuenta de la trayectoria del síntoma desde antes de la consulta, ¿no? Cuando hablamos del síntoma egosintónico, hasta cuando el síntoma se vuelve contingencia mediante que perturba y que lo vuelve insoportable, y en el encuentro con el analista también hay que hacer una puesta en forma de ese síntoma, y después, bueno, el análisis y el horizonte que tenemos del final. Fíjense cómo hemos, ¿no? Uno puede ubicar toda la trayectoria que tiene antes, al inicio, y bueno, en el devenir de un análisis y la orientación del final. Cómo eso va mutando, es el síntoma y ese núcleo de goce y eso tan de cada quien se va, ¿no? Va mutando. Bueno, ahora nos gustaría también, un poco habíamos pensado transmitirles esto, que es algo que nosotros fuimos trabajando, ahora ya retomamos la pregunta, pero también si tienen preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro o que les haya surgido como interrogante, acá tenemos a Lorena Gomila que también puede decirnos sobre el asunto. Bueno, está, como le dijimos al inicio, este taller invita, ¿no?, a la participación, invita, lo exigimos como el signo. Exigimos la participación, decían las letras. No vamos a insistir, no se preocupen, no. Que vamos a insistir. Pero tenemos la pregunta de Tere, ¿no? Cari ya le dio las vueltas y podemos darle unas vueltas más, ¿no? Dice que, bueno, Cari ya dijo cuestiones acerca del control, Alma decía, esto es fundamental, son las tres patas fundamentales para la práctica del psicoanálisis, la formación, el propio análisis y el control. ¿Por qué decimos todo esto? Tere dice, si un paciente no te cae bien, me parece que así como, ¿no?, ahí encerrás la clave del asunto, ¿no?, cuando decís que no te caiga bien. A ver, el lugar del analista es una función, es un lugar al cual uno, ¿sí?, va a, como decías antes, se despoja de, ¿sí?, de sus ideales, de sus fantasmas, de sus temores, de, su, ¿sí?, de sus creencias, y se coloca despojado en ese lugar. ¿Es fácil el asunto?
No, hay que trabajar para eso. Por eso, acá está este tríptico. El análisis, el control y la formación. ¿Por qué? Para poder despojarse de lo propio, ¿sí? Y poder escuchar a un otro. Eso es lo que se llama, eso es lo que la orientación que uno le, ¿no? Siempre da, o cuando da clases y remarca esto, es no operamos desde nosotros mismos, ¿sí? No es Fernanda la que escucha, la que le abre la puerta al paciente. Fernanda, con sus ideales, con lo que cree que está bien, con lo que cree que está mal, que tendrá, tiene lo suyo, ya piensa que tiene sus ideales, pero no es desde ahí que opera un analista. Exacto. Es lo que se llama la neutralidad analítica, que es todo un tema, por eso les digo que vamos a seguir, vamos a insistir con esto. Pero eso te marca la distancia entre lo que yo pienso y cómo yo voy a operar despojada de eso. Para eso hay que estar advertida de que eso puede interferir, por eso el control, el análisis, la formación constante. ¿Sí? ¿Por qué es importantísimo estar advertido de eso? Porque si no caemos en esto, me cae, no me cae bien, no, quiere hacer tal cosa, yo no estoy de acuerdo, no. Y empiezo a hablar, no desde un lugar analítico, ¿sí? Sino empiezo a hablar desde, por ejemplo, mi propio fantasma. Entonces, es despojándose de uno mismo, es una función, pero advertidos de que eso puede interferir. Y con eso tenemos herramientas que son estas tres que mencionábamos, ¿sí? O sea que es un espacio, uno tiene que estar despierto ahí, porque si te dormís, sos cocodrilo o sale tu fantasma por la boca, ¿sí? Una cosa que, hay otra pregunta, pero quiero, que me gustaría decir también con respecto a eso, que a veces también sucede, y que es muy importante que el analista tome una decisión al respecto, que no solo porque no te caiga bien, sino porque algo de lo que trae el sujeto a uno lo moviliza mucho en lo singular, o que toca cosas que uno está atravesando y no las va a poder, y que es muy importante que el analista pueda estar advertido de eso y que quizás no sea un paciente para tomar en ese momento, ¿no? Que es fundamental que el analista sepa de si va a poder alojar lo singular de ese sujeto. A veces hay momentos en la vida de uno que no puede alojar. Exacto. Todo. Porque para alojar tiene que haber un vacío, ¿no? Uno no puede alojar, digo, no puede poner flores en un florero si ya hay otras flores. Tiene que haber un vacío, que esta es otra idea que nosotros trabajamos también, ¿no? Es lo que intenta. Me parece que es importante como poder cada uno que pueda evaluar si está en condiciones de tomar a ese paciente por lo que trae. No exacto, solo en relación a la propia limitación, sino en las temáticas, qué sé yo, a veces... Pero eso como... Eso es en un análisis también. Eso es si uno lleva eso mismo, ¿no? Le hablaba de punto ciego, porque en Freud está, en el tomo 2 está muy claro, ¿no? Que uno puede tener sus propios puntos ciegos, sus propias complicaciones, y eso llevar al análisis para poder trabajarlas y hacer un vacío de eso en relación a lo que va a escuchar. Porque si no se está escuchando en la resonancia con uno, con el fantasma de uno, y tiene que resonar un solo fantasma, para decirlo de alguna manera. Creo que Jorge pregunta. La clave es estar advertidos de eso y de las propias limitaciones, y que eso puede interferir, y que a veces no basta con el control, con el análisis, ¿sí? Cuando se toca los puntos ciegos, muchas veces se va el propio analista. Sí, hablar de eso. Y si no, esto, ¿no? Esto que trae Alma también, de que uno tiene que estar advertido de que, bueno, no todo. Sí. Hay límites. École. Pregunta Jorge, ¿cómo articularía la transferencia y el síntoma en el tratamiento de la psicosis? Es una pregunta buenísima, porque algo de lo que ya sitúa, como decir, Freud se topa con algo de eso, y la respuesta de Freud es, no, el psicoanálisis, como tal cual lo estoy pensando, que es un tratamiento vía la transferencia, no es para la psicosis. Lacan va a ir un poco más allá, y va a decir, la transferencia entendida en los mismos términos, no es de la misma manera, pero sabemos con Lacan que el psicoanálisis también opera en la psicosis, ¿no? También hay tratamientos analíticos para
psicosis. No, no es el cuestiones límite. Preliminares a todo tratamiento posible en la psicosis. Todo eso ya. Y me parece importante situar esto, porque tiene otra modalidad la transferencia. Es otro look. Y igualmente, para retomar ciertas cuestiones que nosotros veníamos planteando con respecto a lo transclínico, porque más allá de la psicosis, que es para pensarlo, nos orienta en términos generales, ¿en qué lugar? No. ¿Ocupar el lugar del gran otro en una psicosis? No, porque rápidamente uno se convierte en un perseguidor, ¿no? Más bien Lacan siempre nos ha orientado con respecto a mantenerse en un lugar más especular, ser el secretario. Se dan cuenta que es un lugar bien distinto del ocupar el lugar del otro. Pero me parece que hay algo, que un paso más, que da Lacan en su última enseñanza, en, más allá de pensarlo, psicosis, neurosis, perversión, es cómo seguir el hilo de cada sujeto en singular, sea neurótico, sea psicótico, ¿no? Cómo seguir ese hilo, ¿no? Perdón, Alma, ahí es fundamental... Ahí es fundamental el seguir. ¿Por dónde no? El seguir, qué pertener, me parece que también lo decía Fer, que lo tratábamos de ubicar transclínicamente en la función del síntoma, que también lo pensamos en relación a la psicosis, que se ha armado, ¿no? Porque en algún momento lo decimos siempre con Schreber, ¿por qué 42 años funcionó su vida y por qué de repente no? Entonces también teníamos esta orientación en ese punto, y me parece... Y lo que dice Alma, la palabra para mí que siempre me llamó la atención es esta de seguir la pendiente de las palabras, va a decir aún en el seminario 25 Lacan, seguir la pendiente de las palabras del analizante, ser el mejor partener posible de eso que sucede. Perdón, sí. Bueno, tengo cierta idea de que siempre para iniciar, en el inicio, en el durante y en el final... conviene, y en esto voy a ir en contra psicopatología, no, en contra no, porque es justamente la orientación que tenemos en la cátedra de la Parsec, que conviene dejar las estructuras clínicas a un costado para poder escuchar, que si uno está muy pendiente si es psicosis, si es neurosis, no escucha al sujeto, y si no escucha al sujeto, no ubica cuál es el hilo que hay que seguir, y que eso nos orienta en cómo uno posicionarse con respecto a ese otro. Ajá. Y por ahí también podemos tirar para responder, no es en el orden de aparición, pero me parece que está bueno. Nos pregunta Paula, hay dos preguntas antes, no me las olvido. Nos pregunta Paula, por ejemplo. Y el hilo de las preguntas. No, Paula nos preguntaba si un tratamiento de alguien que se dirige a terapia como estudiante de psicología y no por empadecimiento en particular. Pueden desmutearse también. Sí, si tienen, por favor. Ahí también hay que tirar de ese hilo singular, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí uno también podría preguntarle en esta trama, no todos los estudiantes de psicología son iguales, y dentro de toda la carrera del estudio de la psicología es en un momento singular. Entonces habrá que precisar también, linkeo la respuesta a la pregunta anterior con esto, porque es desde lo singular. Es, ok, no sos igual a todos los demás de los estudiantes, y este momento no es igual que, ¿por qué no viniste en primer año? ¿Por qué no viniste en tercero? ¿Por qué no? Hay que precisar y armar esa coyuntura que hace que uno se dirija al otro a hablar de, bueno, vaya a saber qué. ¿No? Hay que eso hacer la puesta a punto de qué es lo que pasa, de por qué es en ese momento que se eligió ir a un analista. Hay dos preguntas. Hay otra pregunta del cómo de la demanda. Que en relación a lo que hablaba al principio, tomando el texto Psicoanálisis y Medicina de Lacan, ¿no? Que ahí Lacan, como les dije, refiere a que es en el modo de respuesta a la demanda, no qué se responde, no el contenido de lo que se responde, sino desde dónde se responde. Y eso es lo fundamental. No es tanto el contenido, no es tanto lo que uno le dice, sino la posición de enunciación en relación a lo que uno dice. Y que esto es fundamental para entender lo que llamamos interpretación en un psicoanálisis, que no tanto en Freud uno lo tiene que buscar más con lupa, porque sabemos que Freud también en sus trabajos clínicos da mucho sentido y da muchas interpretaciones con sentido, pero también da de las otras, de las que no portan sentido, ¿no? Y que me parece que Lacan va a resaltar sobre todo ese aspecto de la interpretación, que es
el modo de respuesta de un analista, el decir del analista, que no apunta a alimentar del sentido, que no tiene tanto que ver con lo que dice, el contenido de lo que dice, sino desde dónde lo dice y hacia dónde apunta. Perdón, bueno, está claro en el, bueno, no sé si lo pueden ver en el caso, cuando Patrick lo que le dice es, no es eso lo que te inquieta a vos. No lo llena, de, digo, es una respuesta, responde, pero no le dice, es tu mamá, que de esto, que lo otro, deja, produce, la idea es provocar algún vacío en él, ¿no? Él ya venía lleno de todos esos sentidos, de todo, de ser el estar en el medio de la disputa entre los padres, airea un poco todo eso de lo que le estaba lleno. Me parece que ahí está algo para linkear con lo de Ciara. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo se ocupa el lugar de goce? No es tanto responder o no, sino es desde la estrategia desde donde se responde. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de transferencia. Y ubicando la transferencia es que podemos ir derecho a la pregunta esta que estabas leyendo, Alma, de Natalia. Porque no es sin la transferencia. ¿Eh? Acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo se ocupa el lugar de goce del paciente? Yo no diría, no sé qué opinan mis compañeras, no diría que uno ocupa el lugar del goce, sino que la modalidad de goce de cada sujeto que nos viene a consultar, si se empieza un análisis, se pone en juego con el analista. No es que uno ocupa el lugar de goce, sino que esa modalidad de goce se pone en juego con el analista, que no es lo mismo que ocupar el lugar de goce. ¿Se entiende? Y hay que pensar siempre, cuando hablamos del lugar del analista, cómo el analista puede operar en relación al goce de ese sujeto y tocarlo, siempre es desde el marco de la transferencia. ¿Qué es lo que hace que eso entonces esté marcada, que esa intervención se consienta a esa intervención? Por supuesto, hay casos y casos, digo, porque a veces el cálculo de la transferencia erra, ¿sí? Pero es lo que permite poder maniobrar con ese punto, ¿no?, tan íntimo de ese sujeto, y no es sin transferencia, porque si no, ahí la intervención se vuelve salvaje justamente a tocar algo tan íntimo de ese sujeto y que le va regulando la vida, ¿no? Este niñito va como empujado por lo crucial, ¿sí? O sea que es fundamental pensar esta pregunta con la transferencia. Perdón, la transferencia como límite, la transferencia como límite a la deriva pulsional, la entendemos, ¿no? Por ahí para resumir esto que veníamos diciendo, ¿no? Él es más fuerte que yo, pulsional, esa exigencia que lo podemos tomar en muchos otros casos, y la transferencia como una de las maneras de poner límite, de encauzar esa deriva pulsional, ¿no? De la, no sabemos de qué manera se va a encauzar, lo sabe y lo hace Rafael, pero es una manera de poner un límite, un cauce a la deriva pulsional. Tenemos una pregunta. Sí, perdón, por sí. Leonel. Leonel, te activé el... Ah, te activé. Ahí le activé el audio. Hola. A Leonel. Hola, buenas tardes. Hola, quería volver un poquito a la neutralidad, a la posición del analista. Uh-huh. Y cómo dar respuesta a ciertas situaciones del paciente, obviamente quizás alguien que es, no sé, un violador o un asesino, sabemos que éticamente no es correcto, pero quizás algunas personas que presentan un padecer, pongo un ejemplo, espero que nadie se sienta tocado, pero por ejemplo en algún acto o práctica religiosa, entonces, y se ve un padecer en esa persona, ¿desde qué lugar se aborda eso siempre teniendo en cuenta esa neutralidad del analista? No sé si me hago entender bien. A ver si vamos a entender. No sé si decirle al paciente, no, lo que estás haciendo está mal. Está buena tu pregunta, a ver a ver lo que entendí, lo que creo que entendí de lo que vos preguntaste. En principio, no. Uno invita al otro a hablar qué de esa práctica le resulta con malestar, qué de eso le produce padecimiento. Uno no lo sabe de antemano. Y en ese sentido, la neutralidad siempre es una palabra, es un término que hay que pensarlo y es medio paradójico, pero lo que me parece como importante situar de ahí es que uno no le da el propio sentido, ¿no? Si para mí la religión vale o no vale, no importa para ese sufrimiento y para el sufrimiento de ese sujeto. Uh-huh. En todo caso, invitamos al sujeto a hablar de lo que quede eso, y en todo caso, en ese embrollo, en ese enredo que se arma con eso, ver de qué manera para él posible
desenredarse. Quizás la religión sí tiene una función importantísima en su vida, entonces uh-huh habrá que no deshacerse de eso, sino ver de qué otra manera poder estar en relación a eso. Uh-huh. O sea, uno lo va viendo caso por caso, no siempre, ni para todos, ocupa cada cosa lo mismo. No sé si, Leonel, tu pregunta hacía referencia sí, sí a eso. O El hombre de las ratas es un buen ejemplo de eso también, en Freud. Digo, me parece que cuando relata el tormento, ¿no?, del Capitán Cruel, Freud lo que dice es que ve en él un horror, un placer ante el horror ignorado, ¿no? Y lo invita a hablar de eso, lo exige. Me parece que en El hombre de las ratas está bien claro también la exigencia de Freud, la insistencia en que hable de eso propio de él. Para sumarme a lo que dicen las chicas y tener presente esto que decía Leonel, donde dice, bueno, uno le dice, eso te hace mal. Pero puede ser que uno ve que eso es una fuente de padecimiento, ¿no? Que el analista ve que eso es una fuente de padecimiento. Uno podría decirle, eso te hace mal. Si eso es una intervención en el marco de la estrategia de la transferencia, podría decirse, eso te hace mal. Sí, pero no desde los ideales, desde el bien, desde el mal, ¿sí? No. Si esa frase está dicha desde, si es enunciada desde el alojamiento transferencial y la lógica de ese caso. Así podría ser, no desde los ideales, no desde, sí, de eso no. Ahora, también puede pasar que uno ve que ese sujeto sufre de eso, y uno puede abrir y preguntar e insiste, ¿sí? También hay que entender que lleva eso tiempo, ¿no? El tiempo hasta que el propio sujeto pueda pescar ese sufrimiento, pueda pescar que está, ¿no?, que no puede dejar de hacerlo, digamos, y eso hay que darle, hay que darle su tiempo y su trabajo. Sí, también es cierto. Rápidamente, esto que decía, por la ventana al paciente. Está bueno esto que traía Leonel, porque también es cierto que a veces nos disparó a cada una, pero es cierto que también está el límite de la vida. Digo, si llega un paciente, cada uno le disparará, ¿no? Si llega una paciente con un trastorno alimentario, con una bradicardia, digo, con realmente un riesgo clínico, ahí hay un punto donde se ponen en cruz otras cuestiones, ¿sí? Por eso van a escuchar algo que no han escuchado nunca, ¿eh? Voy a dar una primicia. Es el caso por caso, porque hay algo de eso que es muy complicado, como acordar entre la vida, que es lo primero, lo analítico, digo, es este pibe Rafael, sin tomar y sin beber, llegan los padres con una urgencia, digo, por eso lo traje además, porque lo trajimos, es algo que llega en un límite extremo. Había que ver qué pasaba si este pibe seguía sin tomar nada de agua en pleno verano y sin comer también. ¿Cómo darle? Tiene que haber un cuerpo, quiero decir para un análisis. Estamos en el momento de concluir, porque estamos pasados 5 minutos ya. No. Era chiquitito para Leonel, perdón. Que también puede ser una intervención del analista, por ejemplo, si hay algo que está en riesgo, sugerir una internación o indicar una internación. ¿Sí? Y eso también puede ser una intervención que dé un análisis. ¿Sí? Como verán, no hay recetas estándares para las interpretaciones e intervenciones. Lo que sí es fundamental, sea cual sea, es que ninguna esté comandada por el ideal del analista, uh-huh, ni por los valores del analista, que no quiere decir que el analista no tenga ideal, no tenga valores, que no piense que las cosas están bien. No, tendrá los suyos y con eso andará en su vida cotidiana, pero mientras está en función de analista, no es desde ahí que dirige una cura. Fer, pero tenemos una fanpage, Fer. Sí, porque la pregunta de L. Cataldo es fantástica, ¿sí? ¿Podés poner la fanpage? Inicios la van a encontrar así. Y podemos retomar el diálogo con. Claro, sí, podemos. Esto puede ser un inicio. Y podemos seguir. Lucas, hiciste la pregunta al borde, como en la puerta del ascensor del analista, yéndonos en 35. Bueno, ahí nos dejaste, pero tengo que ser la que diga hasta acá.
Es hasta acá llegamos. ¿Sí? Está buenísima tu pregunta. Sí, no, ahí está, bueno. Se puede copiar el chat, me parece. ¿No? Los millennials nos van a decir a Centennial, no sé ya qué son. Claro. ¿Eh? Con el mismo nombre lo encuentran en el Facebook, ponen inicios de los tratamientos y ponen, lo encuentran. Así que bienvenidas las preguntas que quedaron. Claro. Háganse amigos de la FAM. Bueno, está buenísima esa pregunta, Lucas. Ah, bien, Angie, bien, ahí está. Angie ahí lo, fíjense, ahí Angie ya lo encontró. Ya se hizo amiga. Eso es rapidez. Mira, acá Lucas me dice, es mi costumbre, es verdad, verdad, al borde de irnos en el ascensor. Bueno, nos despedimos, bueno, el año que viene seguramente daremos un seminario de taller de inicios en la EOL, que son gratuitos, son en el marco de los seminarios diurnos, así que están invitados, y seguramente nos cruzaremos en algunos otros lados, los que se quieran formar y charlar sobre psicoanálisis. Nosotros siempre tratamos de armar espacios de conversación. Escriban. Bueno, muchas gracias por estar acá. Nos vemos. Muchas. A Facu. Muchas gracias. Gracias. Aplausos para ustedes. Estuvieron ahí. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno.